Una instancia muy especial hoy porque en realidad en noviembre tuvimos una voluntad de que se alinearon todos los astros, como decía el intendente, desde ACE, COMEPA, la Intendencia, el Ministerio, la Universidad de la República, las organizaciones sociales, y nos dio fuerza como para poder continuar con este proyecto, ¿no? Y así fue que vivimos algunas etapas como la ida a Maldonado, donde conocimos de primera mano cuál era la experiencia del Hemocentro allá. Pudimos conversar con la fundación del Hemocentro Maldonado, con los directivos, y realmente nos trajimos muchas cosas. Y cuando volvimos a Paysandú tuvimos algunas situaciones, como las inundaciones, Consejo Ministro, o sea, realmente pasaron cosas importantes que eran urgentes también. Y esto es importante, y lo tenemos que abordar desde esa forma, desde ese lugar, dándole la trascendencia que tiene este proyecto. Es así que elegimos ahora en junio, un mes muy especial, un mes donde se festejan los 100 años del hospital, dentro de los 100 años del hospital, dentro de Paysandú Ciudad, y el Día del Donante hace que sigamos en esta línea. Y tenemos el compromiso desde ACE, desde COMEPA, de la Intendencia y bueno, del Ministerio de Salud Pública, en avanzar en un mapa de recursos sanitarios que permite potenciar este proyecto, ¿no? Concretamente, ¿cuál sería el aporte del Ministerio? ¿Definido? No, en realidad cada uno está aportando desde la rectoría, desde el compromiso y desde la organización y desde la asignación de recursos. En sí, los prestadores son los que van a asignar los recursos, la Intendencia y la sociedad en su conjunto participando, porque si la sociedad no se involucra, queda un edificio vacío. Y realmente acá lo que necesitamos es el compromiso de toda la comunidad en algo tan sentido como es la donación de sangre. Nosotros nos vamos a sumar con muchísima fuerza a este esquema de la concreción del Hemocentro Regional en Paysandú. En primer lugar, hay que alinear los actos en lo político, ¿no? Y eso me parece que es un intangible que vale mucho. La Intendencia ha articulado con el Gobierno, con Salud Pública y con ACE la definición de que se construyera en Paysandú, que hubiera recursos de base para arrancar y que por supuesto hay que construir otros más, y junto con otros actores institucionales y también de lo privado iremos obteniendo fondos para que, bueno, se concrete esta obra. Por eso yo decía que es un día, no histórico, pero sí con historia, porque toma la mejor de la historia de este tiempo, da unos primeros pasos y tiene claros los objetivos. Después de un trayecto que hemos hecho hace varios meses, reuniéndonos con varias instituciones, y que logra atar varias cosas: estudiantes que se están formando en Paysandú, que si no se iban, que ven acá la posibilidad de poder, bueno, ejercer su profesión, aportes económicos de ACE, aportes económicos de la Intendencia, y bueno, y me parece que en el y de COMEPA, y en el diseño de trabajar en esto como una cuestión que logre más recursos para concretarlo y que logre sensibilizar más a la comunidad de Paysandú, que esto es una cosa importante y que posiciona al departamento en el concierto nacional de una buena manera, ¿no? Estamos encargados ya hace 6 años que estamos trabajando, al nivel enseñando, por un lado enseñando a andar en la pista y por otro lado los que están más experientes, la competencia. O sea, la escuela está abierta para cualquier edad. Hay días que vienen más, hay días que vienen menos, hay niños que vienen simplemente para andar en bicicleta y hay niños que vienen con el simple hecho de venir a entrenarse para competir. Es decir, la escuelita la manejamos en dos fases. La fase de la gente que se viene a iniciar, que quiere venir a hacer ejercicio, y la fase de la gente que quiere competir. La escuela, es decir, funciona simplemente como escuela de enseñar de cómo se debe entrenar, de cómo se debe manejar la bicicleta, que sabemos que la pista es el ABC del ciclismo. Entonces, en eso, a eso apuntamos, a enseñarle cómo se debe estar manejando la bicicleta, cómo se debe manejar, porque como la pistera no tiene freno, ayudan a tener mejor reflejo, tanto para la noción de la velocidad y la distancia para el frenado o para el dominio de la bicicleta. Esa es la forma de trabajar. Y bueno, y después tenemos ciclo competitivo,
que es como ahora la gente que se está entrenando para competir están en la fase de competición, y después ya tienen 3-4 meses que hacemos trabajo físico, que trabajamos abajo haciendo un poco de ejercicio rutinario de resistencia, de fuerza, para hacer un trabajo físico, y entonces ya van aprendiendo desde chico de cómo se debe trabajar al ser un deportista, ¿no? Bueno, y después también tenemos la parte de que cuando llueve nos juntamos, que tenemos ahora acomodado ahí donde dejamos la bicicleta, hacemos trabajos teóricos. ¿En qué consiste? En hablar de los cuidados, de la alimentación, la vitamina, del ser prolijo en la vida nuestra, del tema de la salida, en fin, de todo eso. Después tenemos una parte que hablamos sobre el tema mecánico, cuando está muy feo, tenemos el velódromo que está muy húmedo, sobre todo en esta fecha, nos juntamos, venimos, limpiamos las bicicletas, porque contamos con alrededor de 12 bicicletas que son, yo las he ido consiguiendo, para que todo aquel que venga, nosotros le cedemos una bicicleta para que puedan entrenar, porque claro, acá se precisan bicicletas especiales. Entonces contamos con 12 bicicletas para que cuando vengan cada uno tenga su bicicleta, se la vamos prestando, eso se lo brindamos por parte de la escuela. ¿Sos hincha de Defensor, vos? Sí, porque yo viví de niño, vivía a una cuadra y media de la sede de Defensor. Entonces no tenías más remedio que ser Defensor. O sea, mis padres no eran de acá, vienen para acá. Porque a mi viejo lo trasladan para trabajar acá y viene para acá. Nazco yo y a los 4 o 5 años, cuando yo tenía 4 o 5 años, nace mi hermano con síndrome de Down. Entonces nos vamos para Montevideo. Y ahí voy a vivir ahí cerca de la sede de Defensor, y ahí hago toda la escuela y parte del liceo. Luego retorno, termino el liceo y me voy a Montevideo nuevamente, a la Facultad de Veterinaria, y luego caigo preso y con la amnistía salgo y regreso a Paysandú, y vuelvo a Paysandú. O sea que viví en muchos lados diferentes, ¿no? O sea, cuando abandoné el periodismo, pude hacer ficción, ¿no? Porque el periodismo, de alguna manera, era la entrada económica, digamos, que tenía, ¿no? Cuando me pude desligar un poco, de liberar económicamente, me dediqué a escribir ficción. Entonces publiqué, Banda Oriental me publicó, mejor dicho, dos novelas que están ubicadas en Montevideo, que yo conocí, que era el Montevideo de la década antes de Pacheco Areco, digamos. La década del Montevideo de los primeros años 60, de los 50 y pico, 60, ¿no? O sea, las realidades eran totalmente diferentes, ¿no? Me da la impresión que Montevideo, así como también el interior, yo el interior me golpeó mucho. Yo cuando vine a Paysandú me golpeó mucho, ¿no? Había estado en Durazno, tenía un tío también que me mandaba a Durazno, Mercedes. Pero la brecha entre clase media, pobres y ricos, no estaba tan acentuada como lo está ahora, ¿no? En mi barrio teníamos, yo qué sé, gente que trabajaba de mozo en un bar, un médico, gente que trabajaba de sereno. Se realizó en Montevideo la 28ª reunión de altas autoridades en derechos humanos del Mercosur, por sus siglas RAAD, con la participación de representantes gubernamentales y también de la sociedad civil. Lo verdaderamente significativo del trabajo de la RAAD es una acumulación permanente de pequeños acuerdos que son construcciones de una política regional en materia de derechos humanos. Como además todas las decisiones se toman por consenso, a veces son trabajosas, a veces son difíciles, a veces implican negociaciones y a veces se llega a un punto medio en relación a lo que cada uno aspiraría. Desde la sociedad civil exigen un compromiso real de los estados, como expresó un adolescente delegado en la reunión con las autoridades. Yo les quiero decir, los he escuchado, hemos estado trabajando 2 días y no me digan que van a hacer un esfuerzo, van a transmitir la información a sus estados. Comprométanse y garanticen los presupuestos para niñez, comprométanse y garanticen que se escuche nuestra voz y la participación de los niños, niñas y adolescentes sea real y concreta. Coincidir en estos espacios es fundamental para poder incidir en los gobiernos y controlar que los compromisos se cumplan.
La idea es tener incidencia a nivel internacional. Hay cosas en las que todos nuestros países, por ejemplo, como la Convención de los Derechos del Niño, todos nuestros países la han suscrito, pues tenemos que hacer seguimiento de todo ello. En los países varía, hay sociedad civil más activa, pero lo central y en el marco de la Convención es que los niños, niñas y adolescentes tengan voz. Por otra parte, más de 300 organizaciones firmaron una petición para pedir que se financie la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se ha declarado sin recursos para cumplir su función. Creemos que este es un espacio para salir un compromiso concreto y material de estos estados hacia los aportes financieros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está pasando por una crisis muy grave ahora. Los países reafirman el compromiso de no permitir que se repitan nunca más las violaciones a los derechos humanos que marcaron las décadas del 70 y 80, mientras enfrentan los nuevos desafíos del continente. La RAD está integrada por 7 comisiones permanentes que se ocupan de temas como discriminación, protección de los niños o verdad y justicia, y por 2 grupos de trabajo sobre género y comunicación en derechos humanos. Eugenia Rodríguez, Hispan TV, Montevideo. Pero hoy el impacto es tremendo. La o sea, hoy lo que me parece es que no se da esa fusión de clases diferentes en la escuela pública, ¿no? Los pobres van a una escuela, los ricos van a una escuela, los de clase media van a otra escuela. Me parece que está más estratificada nuestra sociedad, no se da esa mezcla, y bueno, entonces está llevando poco a poco a la guetización, a la conformación de pequeños, no tan pequeños, de barrios, donde los barrios privados donde venden los ricos, las villas o canteriles o barrios, ¿no? En la cual vive la gente más necesitada, más carenciada, ¿no? Yo conocí gente con muchos códigos, que estaban presos por causas pesadas, pero que tenían códigos, ¿no? ¿No? Vos charlabas con ellos, bueno, y sabías, eran previsibles, digamos, sabías qué podían hacer, ¿no? Estos muchachos de ahora son imprevisibles, porque incluso a veces hay gente, viste, que los vienen a robar y el robado lo apunta con un revólver y el chorro sigue para adelante, porque está drogado y no le tiene miedo a nada. Incluso dentro de los más pesados que conocí en Punta Carreta, drogarse para hacer una acción delictiva era un sinónimo de cobardía, ¿no? Sí, los guapos iban. El fenómeno de la droga es mucho más actual, claro. Más actual en la medida. Más reciente. Más generalizado, ¿no? Antes había droga también, ¿no? Había sí, droga. Sí, sí. Y había quien se drogaba todo, pero no estaba tan generalizado como lo está ahora. Sí. O sea, yo que sé, la generación nuestra era. Yo nunca fumé un porro. Pero no por nada. No fumé nomás. Pero, o sea, no era una cosa normal o habitual en la generación nuestra. Y el descontrol en las cárceles y también la tremenda situación de los derechos humanos en las cárceles hoy en Uruguay, que es un hecho que parece que no termina de ser reconocido por todo el resto de la sociedad, o como que queremos estar de espalda a eso, que creo que casi es innegable hoy, no sé si compartís o no, pero sí, sí. Hay 10.500 presos. ¿Cómo se puede afrontar eso? Yo creo que en la medida que no combatas las causas de la delincuencia, vas a tener delincuencia, ¿no? O sea, si vos fíjate que es muy prácticamente no existe los que te roban para comer o para pagar la atención médica a un niño, ¿no? En general roban por artículos de consumo, ¿no? O sea, tenés esa percepción. A mí me parece, viste, que yo veo que te afanan, y que te afanan un par de championes, una cosa de esa, o cosas para comprar droga. Pues yo conocí gente presa en Punta Carreta que estaba presa por salir, que estaba sin trabajo, el tipo, y salió a afanar algo para darle de comer a sus hijos, ¿no? Yo creo que se fue el mambo, sí. O sea, yo pienso que ese tema a represión no lo parás. A represión sola no lo parás. Por ejemplo, te pongo este caso, los chorros muy pesados yo conocí, pero muy pesados, mira qué tipo que de 30 años gana, ¿no? Jamás iban a afanar una viejita o una mujer. La mujer para ellos era sagrada. ¿Sí? Hoy justamente el chorro busca al más débil, busca a la viejita que va con el monedero. Hay una comisión de memoria que por ahora es media puntual, porque estamos trabajando para hacer algunas cosas el 27 de junio, ¿no?
poner placas recordatorias, por ejemplo, viste en Europa, en España, para que lo podemos conocer más, vos tenés en el piso, tenés acá, fusilaron a Menganito en el año tanto, ¿no? Bueno, poner algunas placas que señalen hechos representativos de lo que fue la dictadura en Uruguay durante esos años. Por ejemplo, acá hubo un galpón en el puerto donde alojaron los presos políticos. Bueno, ahí estaría bueno poner una placa que decía acá en este puerto hubo más de 100 presos políticos. No, creo que es un paso, que es un pasito, pero no es suficiente. Fíjate que Uruguay está muy atrasado en materia de derechos humanos de la dictadura, ¿no? A mí me da la impresión de que el país que avanzó más en materia de derechos humanos fue Argentina, ¿no? Sobre todo durante los gobiernos acá, ¿no? Pero Uruguay está atrasado. Algunas cosas se han logrado, pero no estoy conforme, estoy de acuerdo contigo. Y leer es preguntarte el porqué. Creo que lo que diferencia a un hombre de otro muchas veces es que uno se pregunta el porqué de las cosas y otro no se lo pregunta, simplemente vive, ¿no? Yo creo que el hecho de que se hayan perdido los dos plebiscitos no significa que los uruguayos quieran olvidar aquello. Yo creo que no. Creo que los dos plebiscitos fueron mal planteados, sobre todo el segundo, ¿no? El segundo fue mal planteado, pues se hizo en plena, junto con las elecciones, y el Frente Amplio le importaba más ganar las elecciones que ganar el plebiscito. Es una lectura terrible, ¿no? Claro, creo que desde el punto de vista táctico fue una mala elección poner el plebiscito junto con las elecciones, ¿no? Y otra cosa que me da esperanzas es que he visto en las marchas y esto es la participación de gente joven, ¿no? Por ejemplo, el otro día, una causa de derechos humanos también fue estas nenitas que murieron quemadas, ¿no? Yo fui a la marcha, ¿no? También fui a la de cuando mataron a David Frenk. Bueno, y veo gente joven, ¿no? Gente que sale a la calle para protestar contra esos asesinatos, ¿no? O al menos para decir, no estamos de acuerdo y acá estamos, ¿no? Fíjate que la locura política, religiosa, de género, todo se va masificando. Mirá lo de Orlando ahora, lo que pasó en Estados Unidos, es terrible, ¿no? No hago tanto periodismo, o sea, prácticamente no hago periodismo. De vez en cuando hago alguna nota para Brecha. Para nosotros que somos medio viejos, sigue siendo un elemento sustancial, elemental, grosso el tema de leer y si se puede compartir con otro, mejor. Pero las generaciones nuevas parece que no van tanto por ahí, ¿no? Ni por comprar diario, ni por comprar libro, ni a veces ni siquiera por leer online o en internet, ¿no? Yo creo que prensa, mira, o sea, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a llamarle prensa a lo escrito, ¿no? En el modo tradicional. Está, eso de prensa televisiva, eso no, está mal dicho en la palabra. Bueno, lo otro es televisión, es radio, ¿no? Pero la prensa viene de la palabra prensar. La prensa, ahora dicen la prensa escrita, pero diarios, todo ese tipo de cosas, yo creo que sí, que se ha perdido mucho, apenas sobreviven, ¿no? Si no están bancados por poderosos empresas o grupos económicos, es muy difícil sobrevivir. El caso de Brecha, la Diaria, bueno, la República en su momento también, ¿no? Es muy difícil sobrevivir. Creo que la gente lee menos también porque tiene otros elementos, otros medios para informarse, ¿no? La computadora, la televisión, vos viste que vos entras a un bar y está la televisión prendida. Te informás. Pero falta el elemento sustancial que es el debate o el intercambio o aún. Bueno, porque claro, si vos vas a un bar. Eso me refiero yo, que lo que falta ahora, me parece. Falta debate, yo creo que falta el boliche. Antes llegabas del laburo y te ibas a tomar un alboliche y entonces, bueno, ahí te enterabas con la radio prendida, hablabas de fútbol, que esto que lo otro, hablabas de política, intercambiabas información y opinabas junto a tus amigos mano a mano. Hoy yo creo que estamos más comunicados quizás, pero menos relacionados, ¿no? Yo a veces le oigo decir a algunos dirigentes políticos cada burrada que da miedo, ¿no? No te hablo de un partido político en especial. Yo qué sé, para mí, por ejemplo, en la década del 50, en general los políticos eran individuos cultos, ¿no? No sé, había un cierto respeto al político que luego se fue perdiendo, ¿no? Se fue perdiendo por la corrupción y lo que vos me preguntabas, yo creo que el nivel cultural de los políticos en general fue bajando. Hay gente que está informada, pero no está formada.
Con pancartas y mucha indignación, a pesar de la intensa lluvia, uruguayos marcharon en rechazo al robo y las amenazas recibidas por el Grupo de Investigación de Antropología Forense, GIAF, que está realizando excavaciones en busca de los restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. Este hecho, que es un hecho lamentable, no nos amedrenta, quizás nos dé más necesidad de estar en la calle, de trabajar, de buscar hasta el último de nuestros familiares desaparecidos. Es eso lo que sentimos nosotros, mucha bronca, mucha rabia, y esperemos que esto no pase, no vuelva a pasar más y que tengamos las plenas garantías del gobierno. El robo tuvo lugar durante las vacaciones de turismo. Los ladrones se llevaron material importante respecto a las investigaciones y dejaron señalizados en un mapa los domicilios de los 8 investigadores. Se especula con que tenían copias de las llaves y consiguieron desactivar las alarmas. Hasta el momento no hay información sobre quiénes fueron los responsables. Haberle ido a la universidad, haber entrado a la universidad, haber robado documentos importantes, a donde no solamente se nota la impunidad que sigue habiendo en Uruguay y en todos los cordones de Latinoamérica. O sea, la derecha hoy en día avanza de manera fascista de esta manera. Que el gobierno no le dio la importancia necesaria a la protección de sus archivos y que no va a fondo con las investigaciones. ¿Por qué? Quienes torturaron, asesinaron, violaron, robaron niños, hicieron todo tipo de crímenes cobardes de carácter fascista, netamente fascista, siguen hoy impunes, no se los ha enjuiciado y no se los ha encarcelado. Las investigaciones sobre desaparecidos han tomado nuevo impulso a partir de la información recibida a través de la campaña de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que ha hecho un llamado público a que quienes tengan información la aporten de forma anónima. La información robada tenía respaldo y las amenazas no han amedrentado a los investigadores, que seguirán adelante con su trabajo en busca de la verdad. Eugenia Rodríguez, Hispan TV, Montevideo. We'll be right back.